Gloria al nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. En esta tarde sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a comenzar este servicio en esta tarde leyendo en nuestras Biblias en el Salmo 99. Salmo 99. Gloria a Dios. Salmo 99. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jehová reinó, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, conmoveráse la tierra. Jehová en Sion es grande y ensalzado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y tremendo, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Ensalzad a Jehová nuestro Dios y encorvaos al estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová. Y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías, tú les fuiste un Dios perdonador y vengador de sus obras. Ensalzad a Jehová nuestro Dios y encorvaos al monte de su santidad. Porque Jehová, nuestro Dios, es santo. Amén y amén. El Señor añada su bendición en esta tarde, esta preciosa palabra, con la ayuda del Señor. Estaremos entrando en la presencia del Señor para ponernos en las manos de Él, para que Él sea el que guíe nuestros pasos y Él confirme su palabra una vez más en cada uno de nosotros. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde, que nos permites en tu gracia y en tu misericordia poder alabar y glorificar y reunirnos alrededor de tu palabra por medio de tu Espíritu. Gracias te damos en esta tarde, Señor, porque, Señor, tú has provisto para que nosotros podamos estar aquí en este tiempo tan tremendo y conclusivo, Señor, en donde los destinos están siendo determinados hoy en día por las decisiones que tomamos, Señor. Ayúdanos en esta hora a tomar las decisiones correctas, las decisiones que son conforme a tu palabra, las decisiones que son conforme a lo que tú ya has trazado, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tú has demostrado que eres un Dios, Señor, que no va a transigir, que no va a esperar menos de un pueblo a quien tú le has dado todo para que lo manifieste, Señor. En esta hora te pedimos que nos perdones, Señor. Tu siervo David experimentó eso, que tú eras un Dios perdonador. Así nos allegamos a ti en esta tarde. Que tú nos perdones cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier acción que no haya sido conforme a tu palabra, que cada uno de nosotros allí podamos confesar eso y tú nos perdonarás, Señor, para que podamos entrar al trono de tu gracia con toda confianza en esta tarde, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Bendice, Señor, a tus hijos y a tus hijas que en esta tarde van a entrar al trono de tu gracia con confianza. Bendice sus corazones.
Señor, que ellos puedan recibir de tu Espíritu Santo, que la presencia de tu Espíritu llegue a cada corazón, Señor, y tú confirmes a los corazones que estén obedeciendo tu palabra. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Bendice a mis hermanas, a mis hermanos en la música. Tu gracia sea con ellos, para que ellos puedan tocar estos instrumentos con amor, con dedicación y con responsabilidad para tu obra, para tu honra y gloria, Señor. Gracias te damos en esta noche, Señor, a los que vienen por el camino. Tráelos con tu cuidado y con tu bendición, Señor, y que todos podamos crear el ambiente espiritual para que tú te puedas glorificar en medio de nosotros. Bendice a tus siervos que hoy, ayer y hoy también estarán reunidos, Señor, aquí en tu casa. Tú les bendigas y que lo que ellos han oído, tanto anoche como hoy en la mañana y en la tarde, quede atesorado en sus corazones. Una experiencia especial contigo, Señor. Una experiencia contigo que nos lleve, Señor, a una transformación de visión para un mejor servicio. Gracias te damos en esta hora. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Hay un coro que se enseñó hace un tiempo. Dios, tu nombre exaltaré, pues yo canto tus bondades. Yo contigo soy feliz, te doy gracias por salvarme. Del cielo viniste tú a redimir, de la tierra a la cruz a perdonar. De la cruz a morir, de morir a la luz, Dios tu nombre exaltaré. Sol mayor. Amén. Todos. Dios, tu nombre exaltaré, pues yo canto tus bondades. Yo contigo soy feliz. Yo contigo soy feliz. Te doy gracias por salvarme. Te doy gracias por salvarme. Del cielo viniste tú. Del cielo viniste tú a redimir. De la tierra a la cruz a perdonar. De la cruz a morir, de morir a la luz, Dios tu nombre exaltaré. Del cielo viniste tú, del cielo viniste tú, arre. De la tierra a la cruz, de la tierra a la cruz, a perdonar. De la cruz a morir, de morir a la luz, Dios tu nombre exaltaré. Dios tu nombre exaltaré. Dios tu nombre exaltaré. Pues yo canto tus bondades. Pues yo canto tus bondades. Yo contigo soy feliz. Yo contigo soy feliz. Te doy gracias por salvarme. Te doy gracias por salvarme. Del cielo viniste tú. Del cielo. A redimir. De la tierra a la cruz. A perdonar. De la cruz a morir. De morir a la luz. Dios tu nombre exaltaré. Del cielo viniste tú, del cielo viniste tú a
redimir de la tierra la cruz, a perdonar de la cruz, a morir, de morir a la luz. Dios, tu nombre exaltaré. Dios, tu nombre exaltaré. Dios, tu nombre exaltaré. Pues yo canto tus bondades. Yo contigo soy feliz. Te doy gracias por salvarme. Del cielo viniste tú a redimir. De la tierra a la cruz a perdonar. De la cruz a morir, de morir a la luz. Dios, tu nombre exaltaré. Del cielo viniste tú. Del cielo viniste tú. Cruz a de la cruz a morir. De morir a la luz. Dios. Una vez más. Dios, tu nombre exaltaré. Dios, tu nombre exaltaré. Pues yo canto tus bondades. Yo contigo soy feliz. Te doy gracias por salvarme. Del cielo viniste tú a redimir, de la tierra a la cruz, a perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz. Dios, tu nombre exaltaré. Del cielo viniste tú. Del cielo viniste tú a redimir, de la tierra a la cruz, a perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz. Dios, tu nombre exaltaré. Del cielo viniste tú. Del cielo viniste tú a redimir, de la tierra a la cruz, de la cruz a morir, de morir a la luz. Dios, tu nombre exaltaré. Una vez más, del cielo viniste tú. Del cielo viniste tú a redimir, de la tierra a la cruz, a perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz. Dios, tu nombre exaltaré. Dios, tu nombre exaltaré. Dios, tu nombre exaltaré. ¿Cuántos exaltan el nombre del Señor? Dejemos nuestras manos levantadas. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde. Nosotros estamos conscientes, Señor, de que tú viniste del cielo por nosotros. Y por ti estamos reunidos aquí en esta tarde para alabar y glorificar tu santo nombre. Tú nos has escogido, predestinado y glorificado, Señor. Y un día, Señor, nos reunirás a todos en un solo grupo, un pueblo que te ama y que cree tu nombre. Bendice cada corazón en esta tarde, Señor.
que podamos alabarte con todo nuestro corazón. Una vez más ponemos este servicio en tus manos. Bendice, Señor, la ofrenda. Como parte de este servicio, bendice a cada hermano y hermana que con amor y liberalidad ofrendan para tu obra. Tú les bendigas y tú les multipliques en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Señor, su nombre siga siendo glorificado. Aleluya. Vamos a hacer una oración por nuestra hermana en esta tarde. Bondadoso Padre Celestial, ella en esta hora, conforme a tu palabra, Señor, que dice, la sanidad es el pan de los hijos. Ella viene a la mesa a buscar su sanidad, lo que le pertenece. Tiene una semana con la garganta afectada, pero en esta hora ella reclama lo que es de ella, su sanidad. Que ella lo reciba en esta tarde. En el nombre del Señor Jesucristo, confirma tu palabra en ella y dale una total y completa sanidad en su garganta. En el nombre del Señor Jesucristo, igual cada hermano y hermana en esta tarde que esté quebrantado de salud o enfermo o con alguna dolencia, alguna preocupación, tú, Señor, pueda darle la respuesta a cada corazón y traer sanidad y liberación a cada vida. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tú verás la fe y la confesión de cada uno de nosotros, porque con el corazón se cree y con la boca se hace confesión. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios bendiga, hermano. Gloria a Dios. Amén. Hay un coro que tal vez algunos se sepan en esta tarde. Quisiera enseñarlo para que los que no se lo saben se lo puedan aprender en esta hora. Vamos a hacer un ejercicio de memoria para que podamos aprendernos este coro. El coro dice, pasarán, pasarán, cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Prometió él volver y muy pronto así será. Y mis ojos le contemplarán. ¿Cuántos se saben ese coro? Unas poquitas manos. De todas maneras, yo lo voy a cantar para que nos lo aprendamos en esta tarde. El coro dice, subiré, subiré a encontrarme con él y en las nubes me recibirá. Subiré, subiré a encontrarme con él y en las nubes me recibirá. Yo lo voy a cantar primero, re menor. El coro es muy fácil, dice así. Pasarán, pasarán, cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Prometió el volver y muy pronto así será, y mis ojos le contemplarán. Subiré, subiré a encontrarme con él y en las nubes me recibirá. Subiré, subiré a encontrarme con él y en las nubes me recibirá. Lo veo, lo voy a cantar una vez más. Pasarán, pasarán, cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Prometió el volver, prometió el volver,
y muy pronto así será, y mis ojos te contemplarán. Subiré, subiré a encontrarme con Él, y en las nubes me recibirá. Subiré, subiré a encontrarme con Él, y en las nubes me recibirá. Ahora todos pongámonos de pie y hagamos el esfuerzo por aprendernos este hermoso coro. Pasarán, pasarán, cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Prometió Él volver y muy pronto así será, y mis ojos le contemplarán. Todos. Pasarán, pasarán, cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Prometió el volver, prometió él, y muy pronto así será, pronto así será, y mis ojos le contemplarán. Subiré, subiré, subiré a encontrarme con él, y en las nubes me recibirá. Subiré, subiré a encontrarme con él, y en las nubes me recibirá. Pasará, 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 cielo y tierra pasará, mas su palabra nunca pasará. Prometió el volver, prometió el volver, y muy pronto así será, y mis ojos le contemplarán. Subiré, subiré, subiré a encontrarme con él, y en las... Subiré, subiré a encontrarme con él, y en las nubes me recibirá. Pasarán, 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 cielo y tierra pasarán, a su palabra nunca pasará. Prometió el volver, prometió el volver, y muy pronto así será, y mis ojos le contemplarán. Subiré, subiré a encontrarme con él, y en las nubes me recibirá. Subiré, subiré a encontrarme con él, y en las nubes me recibirá. Cantémoslo una vez más. Pasará, 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 cielo y tierra pasará, mas su palabra nunca pasará. Prometió el volver, prometió el volver, y muy pronto así será, y mis ojos le contemplarán. Subiré, subiré a encontrarme con él, y en las nubes me recibirá. Subiré, subiré a encontrarme con él, y en las nubes. Más rápido, pasará, 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 cielo y tierra pasará, mas su palabra nunca pasará. Prometió el volver, prometió, y muy pronto así será, así será, y mis ojos le contemplarán. Subiré, subiré, y en las nubes me recibirá. Subiré, subiré, una vez más. Pasará, 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 cielo y tierra pasará, mas su palabra nunca pasará. Prometió el volver, y muy pronto así será, y mis ojos le contemplarán. ¡Subiré! ¡Subiré, subiré!
a encontrarme con Él, y en las nubes me recibirá. Subiré, subiré a encontrarme con Él, y en las nubes me recibirá. Hay una segunda estrofa que dice así: toda lágrima limpiará de los ojos el Señor, y la muerte no será ya más. No habrá llanto, dolor, todo será gozo y paz. Quien venciere allá estará. La segunda estrofa, vamos a cantarla. Toda lágrima limpiará, toda lágrima limpiará de los ojos el Señor, y la muerte no será ya más. No habrá llanto, no habrá llanto, dolor, todo será gozo y paz. Quien venciere allá estará. Subiré, subiré, subiré a encontrarme con Él, y en las nubes me recibirá. Subiré. Toda lágrima limpiará, toda lágrima limpiará de los ojos el Señor, y la muerte no será ya más. No habrá ya dolor, todo será gozo y paz. Quien venciere allá estará. Subiré, subiré a encontrarme con Él, y en las nubes me recibirá. Subiré, subiré a encontrarme con Él. Más rápido. Pasarán, 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 cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Prometió el volver, prometió el volver, y muy pronto así será, y mis ojos le contemplarán. Subiré, 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 y en las nubes me recibirá. Subiré, subiré a encontrarme con Él, y en las nubes me recibirá. Toda lágrima limpiará de los ojos, toda lágrima limpiará de los ojos el Señor, y la muerte no será ya más. No habrá llanto, no habrá llanto, dolor, todo será gozo y paz. Quien venciere allá estará. Subiré, subiré. ¡Amén! Toda lágrima limpiará, toda lágrima de los ojos del Señor, y la muerte no será ya más. No habrá llanto, dolor, todo será gozo y paz. Quien venciere allá estará. Subiré, subiré a encontrarme con Él, y en las nubes me recibirá. Subiré, subiré a encontrarme con Él, y en las nubes me recibirá. Subiré, subiré a encontrarme con Él, y en las nubes me recibirá. Subiré, subiré a encontrarme con Él, y en las nubes me recibirá. ¿Cuántos en esta hora van a subir cuando suene la trompeta del sube acá? ¿Cuántos van a subir? ¿Cuántos tienen esa convicción, esa seguridad? Entonces dígale a su hermano: yo voy a subir cuando oiga esa trompeta de sube acá. Aleluya. Aleluya. Confiese la verdad de Dios.
Confiésela, confiésela, confiésela. No es cualquier expresión. Es la expresión de una promesa. Una promesa que no la hizo el hombre, la hizo nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que Él ha dicho es la verdad. Cumpliráse la palabra que Él ha hablado. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esa es la seguridad que nos da nuestro Padre Celestial. De saber que Él es fiel. Amén. Y estamos enmarcados en lo que significa una gran bienaventuranza. Porque antes de subir, Dios va a demostrar a este mundo quién es usted. La gente lo está mirando y lo conozco yo. Todavía no lo conocen. Vamos a ser conocidos como debemos ser conocidos. Cuando la gente vea que usted no es María solamente, sino que esa María es una hija de Dios, y que el Espíritu Santo está allí, y que el poder de Dios está operando en esa mujer llamada María, la gente va a quedar con la boca abierta, ¿sabe? Como dijeron los discípulos, ¿quién es este? Mira la expresión. ¿Quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? ¿A quién le obedece el mar y el viento? ¿Ah? Obedece a su creador. Pero ahora su creador le hablará y le está hablando a través de sus criaturas. O mejor dicho, a través de sus hijos que son engendrados por la palabra de Dios. No son de voluntad de carne, engendrados por voluntad de carne y de voluntad de varón, más de Dios. Por eso la naturaleza lo conoce. Así como conoce a su creador. El viento del mar le ha dicho, ¿quién es este que está hablando? No, ellos no preguntaron, ellos sabían quién le estaba hablando. ¿Ah? Si la naturaleza conoce a su creador, y los diablos también conocieron al Señor, ha venido a atormentarnos antes del tiempo. Jesús no empezó a decirle, sí, yo soy. No. Usted no necesita alardear mucho. No, simplemente cumpla el requisito de Dios. Haga lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Eso va a demostrar que usted es un hijo de Dios. Pero si Dios le está diciendo y usted no acciona, un hijo de Dios no puede ser, no puede hacer las cosas a su manera, es a la manera de Dios. Amén. El Señor le dijo a aquel demonio, sal fuera. Amén. Permítenos, pidiendo permiso. El diablo tiene que pedirle permiso a usted. No usted al diablo, el diablo a usted. Permítenos entrar en los cerdos, dijeron aquellos demonios. Vayan pues. Amén. Pero la orden era, salgan de ese cuerpo. Y esa es la misma orden hoy. Dios dándola a través de sus elegidos. No refrene su boca ante la verdad de Dios. Ante una circunstancia que todos la podemos atravesar en esta vida, hable lo que el Espíritu le dice que hable. No lo que su razonamiento le dice, lo que el Espíritu le dice. Y lo que usted diga será hecho. Si hablamos lo que el Espíritu dice. Dios nos bendiga. Damos gloria al nombre del Señor. Bueno, glorificamos al Señor una vez más en esta tarde. Y nos estamos acostumbrando a este horario. Aleluya. Amén. Como dijimos hace unos días atrás, no vamos a menguar, no, vamos a buscar más. Vamos a buscarle la vuelta al asunto. Amén. Porque es necesario que nos reunamos, que hablemos la palabra, que nos identifiquemos, que disfrutemos del compañerismo y a la expectativa. Porque Dios está a punto de hacer. Aleluya.
cosas gloriosas. Amén. Así que le saludamos en el nombre del Señor y esperamos pues que el Señor nos siga fortaleciendo y ayudando en todas las cosas. Agradeciéndole pues al Señor por el respaldo de ustedes, sus oraciones están haciendo un efecto bastante, bastante maravilloso. Y gracias al Señor, el Señor pues nos está ayudando en todas las cosas. Así que prosigamos adelante, hermanos. Gloria al Señor, porque estamos en una hora bastante significativa para el pueblo de Dios. Y yo creo, como dice aquí Jeremías, con esto abro, gloria al Señor, dice aquí la Escritura, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Amén. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Eso está ahora mismo en desarrollo. Dios lo está llevando a cabo. Somos bienaventurados. Dios los bendiga. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, el Señor en su gracia, anoche nos gozamos bastante en la reunión. Una reunión muy diferente, ¿verdad? Ahí estaba pues la inspiración de Dios presente. Y estuvimos sin luz, sin oscuridad, maravillosamente. Estuvimos allá en el atrio sabroso. Señor moviéndose, hablando a través de cada uno de sus instrumentos. Tuvimos un tiempo bastante especial. Gloria al Señor. Y esta mañana, pues, Señor también nos bendiga en la reunión. Glorificamos a Dios por las cosas que Él nos está abriendo cada día. Nos está mostrando. Y gracias al Señor por cada ministro que está captando lo que el Espíritu de Dios está diciéndonos. Es muy importante captar la visión, captar la orden del día. Vemos por ahí en los restaurantes que ponen el menú del día. Amén. Y usted se interesa cuál es el menú del día y le dicen cuál es. Pero si pregunta por el de ayer, no, ese fue ayer. Nosotros estamos interesados en el menú de hoy. Amén. Por eso dice la Escritura, lo que acabamos de leer, no, ya no enseñará otra. No, no, no. Decirle, conoce al Señor. No, 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 no. Todos lo van a conocer. Nada de estas cosas sobrenaturales son transferibles. Bueno, hermano, yo le voy a hacer la transferencia de la revelación. No, no, no. Esto es una experiencia personal. Usted lo conoce. Usted tiene que conocer a Dios personalmente. No viva con unciones prestadas. Porque el hermano se emociona, usted se emociona. Porque el hermano brinca, usted brinca. No. Tenga su propia experiencia. A mí me gusta andar con gente espiritual porque uno anda alrededor. No, no, pero un momentico. ¿Y usted es espiritual? A mí me gusta andar con gente llena del Espíritu Santo, pero ¿usted tiene el Espíritu Santo? Amén. Usted y yo tenemos que tener nuestra propia fuerza, nuestro propio calor, nuestra propia experiencia. Amén. Mire que el hermano, no, no, un momentico, y usted, ya hemos oído suficiente de las cosas de los grandes hombres de Dios, pero ¿hasta dónde hemos llegado nosotros? ¿Hasta dónde ha llegado nuestra experiencia con Dios? ¿Ah? ¿Lo conoce? ¿Pero dónde lo conoce? ¿Cómo lo conoce? Aquí, aquel hombre, aquel gran patriarca dijo, de oídas te había oído. Amén. Pero pasó algo en él que era muy necesario para él poder decir, mas ahora mis ojos te ven. Dios tuvo que pasarlo por un proceso
para que él pudiera ver a Dios. Había oído mucho. Hay muchas personas que han oído demasiado. Y en conocimiento nos llevan, mire, por delante, nos arrollan. Pero, ¿lo han visto? Conocen la letra, conocen a Dios en la letra, pero lo conocen en el nivel, en la expresión máxima de lo que es Dios. Amén. Y vemos la expresión aún de profetas, como Isaías, decir: ¡ay! ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Ahora, ¿por qué dijo Isaías esto? ¿Acaso no sabía que Dios era santo? Sí, pero aquí. Pero cuando él logró, por la gracia de Dios, salir de la rutina o de la manera del libro que él tenía para buscar a Dios, la cosa fue diferente. Y dijo: ¡ay! Y oyó la voz de Dios, o lo de aquellos seres angelicales que volaban, los vio y oyó la voz que estremeció los quiciales del tabernáculo, del templo, y oyó la voz diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Quién nos irá? Dios hace una pregunta y Dios quiere una respuesta suya y mía. Porque Él no va a enviar un ángel para que haga el trabajo suyo. Los ángeles tienen su trabajo. Usted y yo tenemos el nuestro. Dios envía a sus ángeles para que nos administren a nosotros, para que hagamos un trabajo. Pero los ángeles no van a hacer el trabajo que a usted le corresponde hacer. Te llevan hasta... Ahora te toca a ti. No dijo el Señor: mi ángel irá delante de ti, pero guárdate delante de él. No le seas rebelde, porque mi nombre está en él. Entonces, ahí donde estamos nosotros hoy, por la gracia de Dios y el cuidado que usted y yo tenemos que tener hoy de guardarnos. El razonamiento nos ha hecho mucho daño. El conocimiento nos ha envanecido. Pero ¿sabe usted que la revelación nos coloca en el lugar correcto? Amén. Por eso el profeta Job dijo: ahora mis ojos te ven. Cuando eso sucede, usted ve ahora las cosas diferentes. Usted no está, como dice, poniendo en nivel los diferentes ministros que pueden hablar la palabra, que me gusta aquel, que aquel predica mejor que el otro, que no, usted está mirando es la operación del Espíritu a través de estos vasos. Porque ya usted ahora tiene una visión diferente, ya no es una visión humana, ya es una visión sobrenatural. Y siempre me ha llamado mucho la atención esta expresión de cuando en el tiempo de Samuel, cuando era joven, cuando Samuel le declaró todo lo que Jehová había dicho a Elí, con todas las cosas que podía tener aquel sacerdote, aquellas fallas que estaban en él, sin embargo tenía algo muy especial. Y eso es la parte que Dios en su gracia mira sobre el hombre y la mujer. Ese hombre dijo: Jehová es. Supo que aquellas palabras y aquellas cosas, aunque eran duras para él, sabía que eran de parte del Señor. Que no era el hombre, que era Dios. Y Dios estaba usando a un jovencito. Y él dijo: Jehová es. Imagínese, al decirle a ese muchacho: no me encubras nada. Y aquel muchacho, con su corta experiencia en estas cosas sobrenaturales que estaba empezando,
le dijo lo que Jehová le había mostrado. Y él dijo, para confirmar, para animar a este muchacho, es Jehová. Y se cumplió exactamente como Dios lo dijo. Él nos bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Gracias le damos al Señor. Esperamos pues en su gracia que el Señor siga guiándonos a toda verdad. Toda verdad es la palabra. Amén. Bueno, algunos ministros en la reunión pasada no pudieron hablar. Tenemos por aquí al hermano Daniel. Cuéntele el testimonio que nos contó el muchacho. Y alguna cosita más ahí. Amén. Dios le bendiga. ¿Están contentos? Bueno, damos gracias al Señor, primeramente por tener un Dios que nos ama, un Dios que nos reúne y un Dios que se preocupa por nosotros. Sí, amén. Tenemos un Padre de veras, un Padre que verdaderamente cada día que podemos vivir, vemos pues su gloria, vemos su gracia, vemos su poder, vemos su santidad. Bueno, tuvimos una gran reunión, damos gracias al Señor por eso. El Señor cada día está moldeando a su Iglesia Santa, a su novia, a sus ministros. Y nos está amonestando, nos está estimulando y nos está exhortando para que como cristianos tomemos seriedad en este negocio. Tenemos una enorme responsabilidad ante Dios, nuestro Padre, que nos dejó un rebaño al cual tenemos que vestir con la palabra. Por eso le damos gracias a Dios, porque nosotros no venimos de un seminario, no venimos de un instituto, nosotros venimos de Dios y a Dios volvemos. Y aquí, cuando un ministro elegido, llamado por el Señor, se para detrás del púlpito, ya sabe la enorme responsabilidad que tiene. Sabemos que los discípulos eran hombres, los apóstoles eran hombres igual a nosotros. Gloria al Señor. Y el Espíritu Santo los tomó y hizo grandes maravillas con ellos. Y por eso nosotros hoy tenemos una nube, una grande nube de testigos a través de la palabra. Nosotros no tenemos excusa para tomar la palabra de Dios y escondernos atrás de ella y no dar a conocer las grandes y poderosas maravillas que Dios tiene para sus ovejas. Sí, amén. Gloria al Señor. Así que estamos muy contentos por estar aquí reunidos con una parte de la novia del Señor aquí en la iglesia Ebenezer. Gloria al Señor. Y siempre he estado meditando esto aquí, de que Dios es perfecto, hermano. Dios no cambia. Y cuando el hermano William Marion Branham se encontró con el hermano Galdona, era el hermano Galdona el hombre, era el apóstol, era el profeta, era el representante de Dios en Venezuela. ¿Sí, amén? Y esta iglesia, este tabernáculo, fue predestinado y elegido por Dios de antes de la fundación del mundo para que viniera el glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo aquí a Venezuela. Gloria al Señor. Y como Dios es perfecto y nosotros también somos perfectos por medio de Él, sabemos que este es el lugar que Dios escogió. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Y por eso estamos muy contentos de saber que Dios nos envió un mensaje a través de un profeta. Y sabemos que ese Espíritu Santo que estaba en el profeta está en nosotros. Porque el profeta, el Señor se lo llevó, pero el profeta, el Señor Dios de la gloria, ese espíritu pasó a la novia. Gloria al Señor. Y esa novia es esa palabra apostólica.
Estamos en el Pentecostés celestial, en la palabra sobrenatural, y por eso estamos viendo algo sobrenatural. Estamos viendo las manifestaciones del Señor. Yo quisiera tomar una lectura aquí en el libro de los Romanos, capítulo 8. Vamos a ponernos de pie. Yo no voy a predicar, voy a dar un saludo, pero a mí me gusta, como ministro, darle algo a la novia del Señor también, de lo que Dios nos ha dado a nosotros para sus ovejas. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Leemos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oremos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Padre amado, por permitirnos, Señor, estar aquí detrás de este púlpito, que tú, oh Dios, una vez pusiste aquí para que hombres santos, como nuestro hermano Galdona, nuestro hermano Prado, y aquellos hombres que Dios de la gloria calzaron, oh Dios bendito, esas calzaduras celestiales, Señor, trayendo el mensaje de la hora, Padre, para que hoy nosotros, como hijos de ellos, estemos gozándonos, Padre, de lo que ellos sembraron en nosotros, y sigamos también nosotros por ese camino de justicia, por ese camino de luz y de verdad y de poder, y podamos, Señor, ver las obras tuyas manifestadas en estos humildes siervos que tú has predestinado y elegidos para traer tu palabra. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, dejamos todo en tus manos, Señor. Te ruego, Padre, que tú te hagas presente, y si algunas dos o tres palabras tú tienes, Padre, para hablarle a tu pueblo, a tu novia, Señor, te ruego que la unjas en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Dicen amén, hermano. Gloria al Señor. Así que, hermanos, pueden sentarse, hermano. Así que, hermanos, en la reunión el Señor nos ha estado hablando de los dones, de los ministerios, gloria al Señor, y sabemos que es el Espíritu Santo el que está obrando. No somos nosotros los que estamos obrando. Nosotros somos los vasos escogidos por Dios para traer la palabra. Dicen amén. Y ustedes son los que están recibiendo esta palabra. Porque el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, sí, te amo, apacienta mis ovejas. Y le volvió a preguntar, Pedro, ¿tú me amas? Y él le dijo, sí, te amo, cuida mis ovejas. Sí, amén. Por tercera vez le volvió a decir, gloria al Señor, Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Dice, amén. Gloria al Señor. Y el Dios de Pedro es el Dios de Daniel, es el Dios de Osvaldo y de todos estos ministros que están aquí. Gloria al Señor. Porque no llegar aquí y ponerme a danzar, ponerme a brincar y a correr aquí, eso es bueno, porque todos no tenemos el mismo estilo. Cada ministro tiene su estilo para predicar, pero es el mismo Espíritu Santo. Dice, amén. Así que, si ustedes como ovejas están orando y le están pidiendo a su Padre Celestial sus necesidades espirituales, entonces Él no miente. Él dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré. Y si usted le pidió al Señor, a nuestro Padre Celestial, algo en el nombre del Señor Jesucristo, entonces ya lo tiene. Ya lo tiene.
Gloria al Señor, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y para este tiempo estamos en el tiempo de la palabra. Estamos en el tiempo de la dinámica. Estamos en el tiempo de que una novia está siendo vestida y también el Espíritu Santo está siendo manifestado a través de esa novia. Gloria al Señor. Porque así como los ministros, el Señor los está usando, trayendo el mensaje y dándoles el alimento sobrenatural a las ovejas, ustedes también tienen una comisión de recibir la palabra y aceptar la palabra y poner por obra lo que Dios les está dando. Porque ustedes también tienen derecho de recibir lo que Dios tiene para ustedes. El Señor les tiene a ustedes el Espíritu Santo. También les tiene los dones. Gloria al Señor, para perfección de nosotros todos. Dicen amén. Gloria al Señor. Por eso le damos gracias a nuestro Señor, porque Él se está manifestando en la simplicidad. Y aquí no venimos con palabras humanas, con palabras intelectuales, sino con poder y demostración del Espíritu Santo, porque yo no puedo venir aquí a conversar del hermano Branham. Ya el hermano Branham se fue, ya él venció y ya él cumplió una comisión. Ahora a nosotros nos toca hablar de nuestro Señor Jesucristo y ponerlo en órbita allí el poder de Dios, no teniéndole miedo al pecado, pero sí rindiendo nuestras vidas al Espíritu Santo. Rindiéndonos al Señor para que Él, como ese gran electromán, nos vaya llevando y guiando donde está toda la necesidad. La palabra dice que Pedro, Dios, el Dios de la gloria, dice que cuando Él envió a Pedro a predicar el Evangelio, aún con la propia sombra de Pedro, se sanaban los enfermos. Pero yo no puedo estar predicando de que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos y la sombra de Daniel, ¿a quién está sanando? ¿A quién está perfeccionando Jesucristo en Daniel? Dicen amén. Nosotros también tenemos la misma palabra que tenían los apóstoles, porque nosotros somos los apóstoles de la edad. Dicen amén. Nosotros somos los que somos responsables. No solamente los ministros, sino ustedes como las ovejas del Señor. Dicen amén, porque el Señor dice que Él puso apóstoles, profetas, doctores y maestros para perfección de ustedes, los santos. Gloria al Señor, pero no somos nosotros los que los vamos a vestir. El Espíritu Santo a través de nosotros que los está vistiendo de pureza, de realeza, de santidad, de honestidad, de sencillez y de poder. Gloria al Señor. Por eso el Señor ha hecho grandes maravillas. Allá está mi hijo. Párese, hijo, levántese. Mi hijo se fue de cabeza y dio vuelta por una bajada en un cerro de 150 metros de alto. ¿Por dónde él se fue? No es para que esté ahí. Él es para que estuviera muerto, porque donde él se fue, si se va un animal, también se mata. Si ustedes ven por donde ese niño pasó por encima de una piedra como de 1000 kilos... y una mata que había, la pasó por encima como a 6-7 metros y cayó de espalda. Y él dice que cayó, donde él cayó, sintió que cayó arriba de una colchoneta. Y ahí está mi hijo, y cuando él me dijo, papi, el Señor me salvó que me matara, me caí, me fui por el voladero, y se fue de cabeza. Y dio la vuelta en el aire y cayó de espalda. Era con la pura caída, tenía para quedar muerto. Ese es el Dios de Pedro, pero es el Dios de nosotros que estamos aquí. ¡Aleluya! Este es el Dios que nosotros amamos.
el que nos ordenó de antes la fundación del mundo, y no hay diablo que venga a condenarnos. ¡Ay de aquel que condene un hijo de Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Somos más que vencedores por aquel que murió en la cruz del Calvario! ¿Por quién murió él? ¡Por su novia! ¡Para vestirla con la sangre! ¡Esta preciosa sangre! ¡Y por eso él nos ve limpio! ¡Él nos ve limpio! ¡Dicen amén! ¡Dicen gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Cuánto le aman! Él es nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro Proveedor. Dicen amén. Siendo rico se hizo pobre. ¡Gloria al Señor! Es muy rico, y se hizo pobre. Pero miren lo que hizo. ¡Gloria al Señor! Miren lo que hizo nuestro Señor. La gloria es para Él. Merecía Él morir. Si Él nos hizo pecado, Él lo hizo por nosotros, que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Él es tan bueno, Él es tan grande y tan santo y maravilloso, que pagó un precio y fue a una cruz a derramar su sangre para sacarnos de la casa de empeño. Y para este tiempo nos envió un mensajero desde el cielo con un mensaje para nosotros, su novia. Un mensaje de amor y de justicia y de verdad y de poder. ¡Aleluya! Y aquí lo tenemos y lo estamos disfrutando. Pero no le prestemos cuidado al diablo, porque él se viste de ángel de luz. Y esto no es para incrédulos, esto es para una novia que cree la palabra. ¡Gloria al Señor! Por eso, hermanos, cuando el hermano me decía, el hermano activó los dones, habló y activó los dones allá. ¡Gloria al Señor! Sí, allí estaban los dones, pero aquí están los dones también. Aquí están los ministros. ¿Pero qué pasa? ¿Qué está sucediendo que no vemos las obras mayores? ¡Gloria al Señor! ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser uno. Tenemos que ser uno. En Cristo tenemos que ser uno. Porque Daniel es Pablo. Daniel es Osvaldo. Daniel es Elías. Daniel es Armando. Daniel es aquel. ¡Gloria! ¡Somos uno en Cristo! ¡Gloria al Señor! Nosotros tenemos que manifestarlo a Él. ¿Y cómo se manifiesta el Señor? Si Él murió por nosotros, muramos nosotros por Él, porque Él no va a vivir en un mundano. Tenemos que morir para que Él viva en nuestra vida y veamos la gloria de Dios. ¡Gloria al Señor! Y estamos viendo maravillas. Yo le decía al hermano, ¡gloria al Señor! Los hermanos, nosotros nos reunimos y hablamos, todos hablamos como ministros en la reunión. Está bien que nos corrijamos. Es bueno, ¿verdad? Pero también tenemos que decir las cosas que está haciendo el Señor, porque eso nos lleva a la fe. Dicen amén. El Señor nos está hablando todos los días. Nos habla en sueños, nos habla a través de la naturaleza, nos habla a través de lo que está pasando con los apagones. No dice el profeta que habrán grandes apagones. Y no dice la Biblia que habrá hambre, que habrá pestilencia. No dice la palabra, la misma palabra, que hay 10 vírgenes tipificando 5 fatuas y 5 prudentes. Dicen amén. Gloria al Señor. Así que hermanos, gloria al Señor. Como yo no voy a predicar, voy a quedarme hasta aquí. Yo les quiero decir una cosa. Gloria al Señor. Lo que el Señor Jesucristo hizo con los apóstoles, lo está haciendo con los apóstoles de la edad, que somos nosotros. No es lo que yo viva, no es lo que yo vista, no es lo que yo diga, es lo que el Espíritu Santo diga de mí. No es lo que digan ustedes de mí, es lo que el Espíritu Santo dice en mí. Gloria al Señor, porque es una iglesia sobrenatural. Y el profeta de la edad
El Espíritu Santo en el profeta le da. No fue el profeta que dijo, no erremos. Fue el Espíritu Santo que dijo en el profeta, cuando la novia sepa lo que es ella, será un ejército invencible. Y lo estamos viendo, hermano. Estamos viendo al hermano que anda mal, estamos viendo los demonios en la gente, estamos viendo al Espíritu Santo en los hermanos, estamos viendo a los hermanos, aleluya, condenadores, los falsos ungidos, lo estamos viendo. ¿Pero para qué lo estamos viendo? ¿Para ponernos nosotros a condenar a la gente? No, eso es para que busquemos más de Dios. Eso es para que nos rindamos más. Porque usted no vive en la casa del vecino. Ordene la casa suya. No esté ordenando la casa de los demás. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. No ordenemos la casa del vecino. Gloria al Señor. Cuida tu viña. Gloria al Señor. Estamos muy contentos y agradecidos de Dios, porque yo le doy gracias a Dios porque yo no sé nada y yo dependo de Él. Yo leo la Biblia, leo los mensajes, pero yo no escojo un mensaje. Él es el que los escoge, porque Él es el que sabe la necesidad que tiene el pueblo. No son ustedes ni yo. El Espíritu Santo es el que los escogió y es el que los está vistiendo y los está llenando del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Como le decía yo a los hermanos, no, los días de Zafira y Ananías se van a repetir. No, se van a repetir, son los días del Espíritu Santo. No de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira es el diablo, representa al mundo. No, es el Espíritu Santo en los santos que se va a repetir. No le podemos, no podemos darle propaganda al ladrón. Dicen amén. Tenemos que darle propaganda al que hace justicia. Y el que hace justicia es el Espíritu Santo. Dicen amén. Gloria al Señor. Entonces vemos, hermanos, el tiempo y la hora que estamos viviendo. Muchos dicen que las denominaciones son las iglesias que se van. No, el Señor no viene a buscar denominaciones. Sabemos que se va una novia y sabemos que una iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero no estén creyendo ustedes que son las denominaciones. Vigile usted su vida si no vaya a ser una virgen fatua. O está viendo televisión, o hablando mal de un hermano, hablando de un pastor. No, Dios no nos puso a nosotros a estar hablando mal de nadie. El profeta dice, si usted no tiene nada bueno que hablar de su hermano, ¡cállese la boca! ¡Gloria al Señor! Porque nosotros no podemos estar predicando en este tiempo flores, porque no estamos en una floristería, estamos en la casa de juicio. Y tenemos que tener seriedad, porque la lucha de nosotros no es contra ustedes, es contra demonios, contra principados, potestades, señores del mundo, gobernador de las tinieblas. Dicen amén, dicen gloria a Dios. Por eso, como hermanos, no podemos estar hablando tanto. El Señor nos reagrada de los hermanos habladores, charlatanes. No, que yo soy del mensaje, no, yo soy de Cristo. Que yo soy de aquel, no, yo soy de Cristo. Porque así dice Pablo, amonestó a aquella gente, dice, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo. Y Pablo dijo, murieron ellos allá, morí yo en la cruz. No, nosotros no podemos estar diciendo, tampoco nosotros, no, que la iglesia allá de Barrio Unión, no nos metamos con esa gente, oremos por ellos. Ahí hay ovejas de Dios, ahí hay pastores que son de Dios. Dicen amén, porque el Señor dice, no temáis manada pequeña, así que no se preocupe, porque hay muchos asientos vacíos. Dicen amén, no, es una manada pequeña, pero hay, aquí van a llegar los que están ordenados por Dios para el rapto. Porque el Señor lleva calidad, no cantidad. El Señor está escogiendo hombres en la sencillez. Dicen amén. Dicen gloria a Dios. ¿Qué es amor? ¿Qué creen ustedes que es amor? Amor es que usted no tenga nada que hablar de su hermano. Nada malo que hablar de su hermano. Ese es el amor.
Gloria al Señor, que yo vea al hermano Pablo y lo abrace. Y si yo veo que tiene algo malo, lo cubro con el amor. Amén, hermano. Aquí al hermano, que nosotros sintamos el dolor porque somos un cuerpo. Gloria al Señor, que los amemos los unos a los otros y traemos a Dios a la escena, porque a Dios se la trae es con el amor, porque Dios es amor y nosotros somos el amor de Dios. Por eso Él es tan bueno, que nos sacó del mundo y de las religiones y de los sistemas y nos trajo Él mismo por la palabra. No, que el hermano Osvaldo está siendo cristiano, no, él es un vaso. Él es un vaso que está predicando la palabra y el Señor es el que está haciendo cristianos. Pero usted tiene que sujetarse a su Señor. No, que yo oro mucho, sí, yo oro mucho. ¿Y si no velo? Dicen amén. No, que yo soy cristiano, yo soy cristiana. Pero usted comparte mucho con el inconverso y comienza a chillar del mundo, de cómo está la situación, que no hay ni comida, y no dice la palabra que no habrá comida, no dice que habrá pestilencia, no dice que habrá escasez, que habrá maldad. Dicen amén. Y el justo vive por la fe. ¿Y quiénes son los justos? Nosotros somos los justos. ¿Y por qué se llama justo, hermanos pastores? ¿Qué significa la palabra justo? Que practicamos la justicia, lo que nos quedamos con la palabra y le damos duro al pecado y reconocemos nuestros errores y le decimos al Señor: Señor, yo no quiero fallarte, ¿hasta cuándo te estoy fallando? Yo quiero ser un vaso limpio para tu servicio. Gloria al Señor. Y cuando, ¿cómo vamos a ver a Dios? Jesús dijo: el que a mí me ve, ve al Padre. Dicen amén. Ahora, ¿a dónde lo estamos viendo nosotros ahorita? Ahí están. Aquí está Dios. Aquí está Dios. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Aleluya. Un día lo palparemos. Un día le recibiremos, un día nos levantará y nos dará sus preciosas manos. El profeta dice: somos indignos de tomar esas manos. Somos indignos porque esas manos están heridas por causa de nosotros. Porque es un Padre de verdad, un Padre que nos ama. Gloria al Señor. Por eso estamos muy agradecidos de Dios, hermano. Y no esté usted dudando. No te esté pensando nada de este mundo, porque este es un mundo maldito por el pecado. No esté contando con gobiernos. No, los gobiernos los gobierna el diablo. Gloria al Señor, cuente con su gobierno espiritual. Pídale a Dios, Él dice: el que pide, recibe. Pídale a sus hijos, pídale a su familia y Él se la dará, como me dio mis hijos. Aleluya. Él me dio mis hijos. Y si Él se los quiere llevar, yo no me puedo poner. Porque yo se los entregué a Él. Ellos son de Él y yo también soy de Él. Y si Él viene por mí, sería un privilegio. Porque este mundo está maldito. Y todos los que se van, y esos que se han ido y se han venido porque han orado, los hermanos, los familiares, y lo han traído de nuevo, le han dicho: ¿por qué se ponen a orar, que estaba allí en un lugar tan hermoso, y me vuelven a traer esta calamidad? Dicen amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, no temamos a la muerte. ¿Dónde está la hermana Rebeca? Gozándose, esperando por nosotros. Ya ella venció. Anoche a la una llamaron al hermano Gustavo. Un hermano se fue. Uno que le ayudaba en la obra se fue, se lo llevó el Señor también. Ya Él está ya en su nuevo cuerpo. Gloria al Señor. Nosotros no somos inmunes a la muerte. Todos tenemos que pasar por ahí, por la muerte. Pero también la palabra dice que hay unos que no verán muerte. Gloria al Señor. Pero eso es una bendición muy grande. Ese es un privilegio de parte de Dios.
para aquellos que van a estar elegidos para no ver la muerte. Dicen amén, gloria al Señor. Así que examinémonos, no me examinen a mí. Yo me examino yo con el Señor. Examínese uno por uno, porque Dios no está lidiando con nosotros como grupo. Está lidiando con individuos. Dicen amén. Oren mucho por mi hermano Osvaldo, su ministro que Dios les ha dado. Dios le ha dado un hombre escogido por él para eso. Yo le amo, siempre le he amado y lo sigo amando. Y no estoy mirando errores, porque yo a ustedes no les veo errores. Si yo digo, aquí está el hermano, gloria al Señor, hermano mío, hermano, usted, yo le ha fallado. No, usted no me ha fallado a mí. Usted no me ha fallado a mí. Gloria al Señor. No. Y si yo les ha fallado, les pido perdón. Pero yo sé que ustedes me han dicho a mí que no me han fallado. Dicen amén. Gloria al Señor. Así que dice, hermanos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? ¿El gobierno? Voy a contarle un testimonio. Párese el hermano Gerson. Gloria al Señor. El otro no está aquí. A mí me mandaron a matar un primo que lo agarró el diablo y salió. Ahí está uno de los muchachos. Pagó a la PTJ para que me acribillaran con todos los hijos. 300 mil bolívares a la PTJ, al 6CPC. Me llegaron, siéntate. Me llegaron a las 12 de la noche sin ningún papel de un juez. Me allanaron la casa. Que mis hijos se robaron unos cauchos que habían pasado. Los ladrones se robaron dos cauchos del camión y lo pasaron por frente de la casa. Y una carretera rural que pasa. Una carretera. Y él, porque pasaron los cauchos por el frente de la casa, entonces él dijo que era ya que se habían robado los cauchos. Dicen amén, mire cómo el diablo obra, gloria al Señor. Y entró un 6CP y me revisó toda la casa con pistola en mano y otros cinco metidos en la camioneta y me robaron la casa, se llevaron un juego de muebles nuevos que habían, gloria al Señor, y me dejaron una cita a mí y una cita a los muchachos para que fueran a presentarse. Yo llegué y le dije, hijo, vamos a hablar con un abogado. Oré y le pedí a Dios con mis hijos y fuimos a hablar con un abogado. El abogado dijo, no se presente porque es domingo y hoy no hay audiencias para darle una pela. No se presente. El día domingo, día de las madres, llegaron y me agarraron los muchachos y me los llevaron preso. Y uno de los muchachos que no es nada, que no estaba metido, se tiró en la camioneta y se fue con ellos. Y yo lo agarré un camión y me fui descalzo en el camión con el hijo mayor mío. Y iba clamándole al Señor y esos se perdieron. Y me recordé que un muchacho que es casado con mi sobrina, gloria al Señor, y es cristiana y él también, y le es hermano de un comisario, y le dije, vamos rápidamente allá a hablar con el muchacho, el sobrino. Y cuando llegamos allá, yo descalzo, llegué y me abajé corriendo, y le digo, los muchachos me los trajeron, los están tratando de ladrones, y me los trajeron la 6CPC, y ya no me los vayan a matar ya. Entonces dijo el muchacho, dice, ya llamé a mi hermano, y llamó al hermano, y el hermano estaba allá en la caldera, andaba visitando a la mamá porque es comisario en Valera, y llegó y llamó al comisario, lo conocí, le dijo, ahí llevan mis sobrinos presos, unos vagabundos del 6CPC, y esos no son ningunos ladrones. Y entonces, cuando llegamos allá al 6CPC, cuando traían ya, los tenían, ya los habían golpeado, pero le dieron un solo golpe a cada uno. Y cuando los muchachos se hincaron en rodilla a orar, que estaban orando, llegaron y le dijeron, mira cómo están las mamitas esas. ¡Ay, qué obra evangélicos! Dicen, amén.
Mire cómo el diablo usa a la gente, a los poderosos de esta tierra. Y cuando venían con las colchonetas y unos bates para caerles a embojotarle una colchoneta y caerle a golpe, sonó el teléfono. El comisario, aló, no, soy José Luis, el comisario. Ahí me llevan unos muchachos sobrinos de mi esposa, me los llevan presos y ellos no son ningunos ladrones. Suéltamelos de una vez. Vino el comisario, le dijo a un PTJ que está bien, vaya corriendo allá y no vayan a tocar a esos muchachos que trajeron, que no son ningunos ladrones. Esos son sobrinos de la esposa del comisario José Luis, un colega. Dicen, amén. Ahí venían los muchachos para afuera. Salieron los bandidos, los usados del diablo, salieron para afuera. Y llegó el abogado que nosotros habíamos buscado, un amigo de la familia, y lo llamó y le dijo, ven acá, ¿cuánto te pagaron? Dime, ¿cuánto te pagaron? Nos dieron 300,000 bolívares para que los matáramos. Dicen, amén. ¿Y sabe lo que le dijo? Estaba un sobrino mío y le dijo, aguántese 6 meses y mándenlo a matar. Al que le había pagado, mándenlo a matar. Mire cómo obra el diablo. El diablo es un asesino y traidor. El diablo no tiene compasión con nadie, ni con sus propios hijos. Dicen, amén. Gloria al Señor. Y me dieron los muchachos. Ahí están mis muchachos, no los tocó. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado. Se llama Jesucristo. ¿Quién me los arrebata de mi mano? ¿Quién contra nosotros si Dios está por nosotros? Dicen, amén. Dicen, gloria a Dios. Por eso, hermano, no tengamos temor. Dios no nos manda a ser temerosos, sino a ser creyentes, a ser fieles, a depender de Él, no de nuestras habilidades. No, las habilidades no nos llevan a nada. A nosotros nos lleva a la santidad, es el Señor Jesucristo. Él habló muy claro, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y Él dijo que Él nos escogió en Él desde antes la fundación del mundo para que seamos mundanos, para que seamos santos. Y que ser santo, uno que se limpia para recibir el Espíritu Santo y ver la gloria de Dios, no ser un pastor nada más por estar atrás de un púlpito predicando la palabra. Seamos responsables ante Dios, porque nos ha dado una comisión de vestir una novia, y una novia hay que vestirla muy bonita, porque es la novia de Jesucristo. Dicen, amén. Tenemos todo almacenado, tenemos cantidad de almacenes llenos de alimento espiritual dado por un ángel celestial a un ángel terrenal para una novia terrenal que se está vistiendo de novia celestial. Dicen, amén. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, tenemos que ser fieles. Ser fieles. Porque el Señor dice que el mundo nos va a aborrecer. Y yo lo estoy sufriendo. Y estoy contento. ¡Loco! Me gritan. ¡Das miedo! Y me dicen cosas. Me dicen ladrón. Me dicen de todo. Eso es nada. Al Señor lo abofetearon. Lo hirieron. Lo golpearon y le clavaron una espada. ¡Gloria al Señor! Y cuando nosotros hacemos algo malo, le lastimamos las heridas al Señor. Tomás, por su incredulidad, le lastimó las heridas a nuestro Señor. Y nosotros también, hay veces predicamos, Tomás era un incrédulo. ¿Y tú qué eres? ¿Tú, ministro, qué eres? ¿Tú, Daniel, qué eres? ¿Eres un pastor cristiano de veras o eres un manufacturado? ¿Eres un carnal que vienes a mirar a las hermanas, a codiciarlas?
que andas por la calle mirando carne humana, que andas codiciando con tus ojos llenos de adulterio. El Señor sabe quién es Daniel, si es un hipócrita o es un santo. Pero Daniel sabe quién es Daniel. Y el profeta dice, si usted no está viviendo el mensaje, no lo predique. Predique, vívame el mensaje, vívame el sermón, dice el hermano Branham. Y el hermano Branham no hablaba de William Branham. Él era el portavoz del Espíritu Santo. Y hoy el portavoz del Espíritu Santo están aquí. Aquí están los portavoces del Espíritu Santo. Y por eso nos están odiando. Por eso hablan de nosotros que vamos para el infierno. Porque no condenamos. Porque no juzgamos. El Señor dijo que no juzguemos. ¿No sabéis vosotros que los santos han de juzgar del mundo? Pero ahorita, no. El Señor dice que se sentará el Rey de Reyes, el gran juez, con su novia, a juzgar a aquellos que nos están diciendo que somos esto, que somos aquello. A esto vamos a juzgar, pero no ahorita. Déjenlos que hablen todo lo que quieran hablar. ¿Dicen amén? Esas son las cicatrices que tenemos que llevar. El árbol que no da fruto no le tiran piedra. El que da fruto, mire, siembre una mate mango ahí, al frente lado. A ver, cuando tenga mangos, ya que estén ya más o menos, y más ahorita, mire, eso le caen a piedra, y traen piedra, si no hay ahí las traen, va a tirarle piedra, porque tiene fruto. Así que hermano, alégrense, alégrense por cuanto, por causa del Señor, son menospreciados, calumniados, juzgados y de todo. Porque es la señal que somos los hijos de Dios. ¡Gloria al Señor! Y no se olvide esto. No es una manada grande. Una vez el hermano Peregrín le dijo al hermano Galdona, ¿cuántos tienes? Y el hermano le dijo, 1500, como que le dijo. Le dijo, tienes mucho. ¡Tienes mucho! Dicen, ¡amén! ¡Gloria al Señor! Es mejor lo poquito. Dicen, ¡amén! ¡Que lo muchote! Gloria al Señor, porque lo poquito, bueno, uno lo comparte con los poquitos que habemos. En lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dicen amén. ¿Por qué? Porque aquí estamos siéndole fiel al Señor a través de la palabra, a través de la predicación. Gloria al Señor, le estamos siendo fiel al Señor. Pero somos tan poquitos así, hermanos ministros. Si somos en toda la faz de la tierra, un grupito así, otro grupito por allá en otro país, por allá en todas partes, hay un grupito. ¿Y cuánto será? Somos muchos. Somos muchos. Porque si usted se pone a examinarse usted, ¿cuántos miembros tiene usted? Sobre todo los pelos. Su cabello, ¿cuántos cabellos tiene? Dice el Señor que vuestros cabellos están contados. Así que el que no tiene pelo, sí los tiene. Sí los tiene porque esos están contados. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque viene un día que vamos a ser transformados. En un abrir y cerrar de ojos, vuestros cuerpos serán transformados. Gloria al Señor. Y dejaremos de ser viejos. Dejaremos de ser mundanos o de estar sufriendo en este mundo. Porque el Señor cuando oró le dijo al Padre, Padre, yo te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo. ¿Cuántos son del mundo aquí? Vea que no somos de aquí. Somos prestados. Somos avenedizos. El Señor nos puso aquí con una comisión. ¿Y cuál es la comisión? De representarlo a Él. Yo tengo que representarlo a Él y darle cuenta a Él por lo que hice por Él, no por lo que hizo el hermano Pablo. Somos embajadores. El hermano Pablo no va a dar cuenta por mí. Ni yo por el hermano Pablo. Que es mi deber amarlo y ayudarlo en oración. Y en todo lo que pueda ayudarlo. Proyectar el amor divino. No el amor que tenemos nosotros. El amor chismoso. El amor peleón. ¿Sí, amén? El amor divino. El amor todo lo puede, todo lo soporta. No se irrita, no se pone bravo, no codicia. Dicen amén. Gloria al Señor. Ese es el amor que tenemos.
Pero no le crea al diablo, que el diablo se viste de ángel. Ustedes no tienen amor. No, yo sé que tengo amor. Yo sé que tengo amor. ¿Por qué tengo amor? Porque yo siento amor por ustedes. Yo siento amor por mis hermanos y mis hermanas, por mis hermanos ministros. Deseo llevármelos para la casa. La palabra dice que lloraron por Pablo. Los hermanos, cuando Pablo se fue y se despidió de ellos, lloraron por él. Gloria al Señor, porque el amor es algo tan sublime, es algo tan grande, que el amor cubre multitud de pecados. El amor no condena. El amor no condena. Por eso, hermanos, busquen al Señor. Conversen con Él. Él no es sordo. Tampoco duerme. Él, usted se para a las 2 de la madrugada y ora. Y sus oídos están atentos. No duerma como los demás. No duerma tanto. Convierse con Él. Párese un momentico. No le haga caso tanto a la carne en su deseo, hermano Pablo. Hagámosle caso al Espíritu y viviremos. Veamos la gloria de Dios. Queremos ver las manifestaciones. Queremos ver a los mochos caminando como hizo Pedro. Queremos ver los enfermos sanos. Preocupémonos en cargar las baterías. Pero no como el hermano estábamos hablando ahora. Una transferencia, hermano, para que me ayude. No hay transferencia. Dios no obra así. Yo tengo que pagar un precio. Y el precio es obediencia. El precio es obediencia. Amarlo en las buenas y en las malas. Porque somos probados como oro fino. Y el Señor dice, en este mundo tendréis lucha y aflicciones. Y estaba yo viendo que el hermano Branham tenía un mensaje. Yo casi no retengo, hermano. Yo predico con la computadora. Gloria al Señor. El Señor me pone la computadora y comienzo a predicar. Y el hermano Branham dice, entre más buscas de Dios, más problemas vas a tener. Porque el diablo no quiere que tú prosperes. Porque si tú comienzas a prosperar en el cielo, entonces vas a comenzar a ayudar a los que no tienen nada. Y a sacar, a buscar a los que son de Dios. Entonces se los vas a arrancar al diablo con lo que tú tienes, que es el poder de Dios. Que es el amor de Dios, y los vas a traer porque te van a buscar por el amor. El amor es como un imán. Y el demonio no le gusta el amor porque él es odio. Él es lo contrario, Él es tiniebla y nosotros somos luz. Dicen amén, dicen gloria a Dios. Así que, hermanos, no se preocupe que se va la luz. Nosotros somos la luz. Y la luz alumbra en las tinieblas y la tiniebla. Las tinieblas es el mundo. Las tinieblas son los inconversos. Alúmbrelo para que vean. Porque es más triste, ¿sabe qué es más triste? Hermanos ministros, ustedes lo saben. Es más triste hablar con un religioso, con un bíblico, con un intelectual, que con un borracho, una prostituta, un ladrón. Es más fácil hablarle a una persona de esa, que uno que cargue la Biblia, porque se hacen intelectuales y creen que son más santos que Dios. Dicen amén, gloria al Señor, pues el Señor dice, no le deis las perlas a los puercos, ni los santos se lo eche a los perros. Dicen amén. ¿Y quiénes son esos? Esos que desprecian la palabra, esos que andan en contra de las cosas lindas y preciosas de nuestro Señor. Esa preciosa perla, que es la palabra, esa es la perla de buen precio, acumúlela aquí en el corazón. Gloria al Señor, porque tenemos todo preparado. Por eso ya con esto termino. Gloria al Señor, para la gloria de Dios. El Señor dice en Juan 14... que Él viene, que Él tiene moradas preparadas, tiene tabernáculos preparados para nosotros, un cuerpo que tiene, para que este cuerpo viejo vaya para allá, para la tierra, y nos metimos en un nuevecito. Dicen amén, gloria al Señor, tenemos un cuerpo, pero también dice que hay mansiones, mansiones para vivir. Dicen amén, tenemos unas mansiones. El profeta dice, somos indignos de agarrarle la, ¿cómo que se llama? La manilla, somos indignos. Dicen amén, gloria al Señor. ¿Y para qué estamos nosotros aquí tan pegados en un rancho o un pedazo de tierra? No, aquí los ladrones hurtan y la polilla mina.
Gloria al Señor. Busquéis primeramente el reino de Dios y su justicia, no los bonos. Dicen amén. No es los bonos que vamos a buscar. No, es el reino de Dios y su justicia. Ahí donde está la verdadera plata, la que no se corrompe, la que te tiene todo tu vestimenta. Y qué precioso es una vida que no tiene comienzo y tampoco tiene fin. Allá no hay dolencia, allá no hay chismoso, allá no hay adúltero, allá no hay gente mala. Porque la palabra dice que todo eso va a ser tirado al lago que arde. Así que, hermanos, no le haga caso al diablo. No le haga caso al que no tiene nada. Hágale caso al que tiene. Se llama Jesucristo. Tiene vida eterna para ti. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero el Señor dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es nuestro racional culto. Dicen amén. Que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Un sacrificio, que nos rindamos a Él. Dicen amén. Que nos rindamos a nuestro Señor y Él hace lo demás. Dicen amén. Gloria al Señor. Eso es lo que Él quiere. Que aprendamos de Él. Manso, ¿qué? Y humilde. De corazón. Dios le bendiga, hermano. Oren mucho por este inútil siervo, que estoy dependiendo de Dios y de ustedes y de mis hermanos. Oren mucho por estos ministros. Y oren, si algo me ven que estoy mal, oren al Señor, que Él es el que tiene para ayudarme a mí y a ustedes también. Porque todos tenemos fallas. No hay uno que sea perfecto, pero vamos en camino a la perfección. Pero nuestro jefe nos ve perfecto. Dios le bendiga. Bendiga, hermano. Aleluya. La computadora está buena, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el entrenamiento que Dios le da a sus siervos. Amén. No estamos basados en la intelectualidad. Tampoco estamos rechazando a los intelectuales. Pero estamos viendo a Dios en la simplicidad. ¿Recibe la palabra en esta tarde o esta noche? Nos ponemos de pie, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Dice Juan, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si andamos en luz. ¿Qué es andar en luz? Andar como un hijo de Dios. No somos de la noche. Por eso la sombra de las tinieblas, usted no se comunica con ellas. Usted las reprende. Las rebargulle. Porque usted es luz. Y la luz no se pone debajo del almud, debajo de la mesa. Usted lo está probando todos estos días. Se va la luz, ¿a dónde pone la lámpara? ¿Debajo de la mesa? No, arriba. Imagínese si esta luz estuviera abajo. No, tiene que estar arriba. El faro está ya en la parte alta, donde el hombre que viene navegando en ese mar oscuro, esa luz le da una señal. Amén. Por muy altas que puedan estar las olas, o por muchas nubes que puedan haber, la luz del faro no la pueden apagar. Su luz, nadie la puede apagar. Cuando entra ese elemento sobrenatural en su corazón y despierta la verdad que estaba, no estaba a su alcance, después que esa verdad le es revelada, ¿quién le dice a usted lo contrario?
Aquella mujer dijo: vengan y vean lo que yo he visto. Vengan y vean un hombre que me ha dicho todo lo que soy. Diciéndole: se me encendió la luz. Aquí está la profecía cumplida. Pueblo de Dios, aquí está la profecía cumplida. Dios nos ayude. Oremos. Padre Celestial, qué bueno eres. Bendito sea tu nombre por la gracia que ha sido manifestada a nosotros en este tiempo, por darnos la luz gloriosa, Señor. Alabado sea tu nombre, y queremos caminar en esa luz. Queremos andar en esa luz. Queremos vivir en esa luz. Bendito sea tu nombre, porque es la luz gloriosa de tu palabra. Esa luz es la que nos hace tener comunión unos con otros, y la que nos hace recibir el beneficio de la limpieza de todos nuestros pecados. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu pueblo, te damos gracias por tus siervos, te damos gracias por todas las cosas que tú estás haciendo a favor de tus elegidos. Caminemos en luz, que andemos en luz, y que hablemos como hijos de luz, porque somos hijos de luz. Aleluya. Te damos la gloria y la alabanza en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Andaré en la luz, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla doquiera, de día y de noche, Jesús del mundo es la luz. Andaré en la luz, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla doquiera, de día y de noche, Jesús del mundo es la luz. Dígale al que tiene a su lado: andemos en luz, andaremos en luz, viviremos en luz, caminaremos en luz y haremos las obras de la luz. Dios nos bendiga. Vamos saliendo con todo orden. Alabado sea el nombre del Señor. Brilla doquiera, de día y de noche, Jesús del mundo es la luz. Andaré en la luz, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla doquiera, de día y de noche, Jesús del mundo es la luz. Amén. Gloria a Dios.